Bueno, Cindy la Regia tiene actitud en el sentido de actitud, de personalidad, sí. Lo que me gusta mucho del personaje es que no es un personaje unidimensional. O sea, yo no me quería quedar en Virgencita, please, trae un marido. Yo quería hacer cosas, juegos con los lectores que retaran al lector incluso. Y por eso el personaje ni es totalmente bueno ni es totalmente malo. La relación, por ejemplo, con Mari, su asistenta doméstica, Mari tampoco es totalmente buena y mala. Quería hacer algo que yo veía, por ejemplo, en el stand-up gringo, ¿no? Este humor políticamente incorrecto, tipo Sarah Silverman o Lisa Lampanelli o Louis C.K., que yo he visto desde hace años y que a mí me gusta, lo que he visto en stand-up desde niño. Y traerlo a México porque me parecía más interesante que los chistes que he oído, ya sabes, los típicos chistes que se hacen en los medios desde hace 40 años, igualitos, idénticos, sin variación. Y creo que esto también incide que yo empecé a trabajar por mi cuenta este humor y a desarrollarlo en internet. Creo un following a partir de ello y después los medios dicen, a ver qué podemos hacer juntos. Y ahí creo una serie, además de Cindy, empiezo a trabajar con ellos y con las marcas, algunos personajes que pues afortunadamente les han gustado a los lectores, ¿no? Cindy y los príncipes de Disney. Pues mira, viene ahí un ejercicio yo quería mostrar en el libro, y lo hice, todo lo que ha influenciado a Cindy, ¿no? Desde estar chiquita y ver a las princesas Disney, hasta las revistas de moda, los libros de autoayuda y superación. Y para un autor, pues es padrísimo tomarlo y hacer humor de ellos, sobre todo toda esta lógica del secreto y de las reglas y toda esta onda. Todo eso ha animado el formato este del libro de autoayuda y superación. Príncipe, no sé, le es bastante difícil, desgraciadamente, a Cindy, porque lo único que tiene claro es que tiene que ser de un estado mexicano el príncipe, ¿no? Y de ese estado es la clase alta mexicana. Si Cindy fuera un personaje real, sería difícil dar las coordenadas, porque por supuesto es una amalgama, ¿no? Yo encuentro en Cindy desde cosas que le he oído a mis primitas hasta chavos y chavas de la prepa, actualmente a los Mis Reyes, hay mil cosas. Podría así darte nombres de gente, pero pues no sería justo porque precisamente eso es un chiste, ¿no? Es un chiste sarcástico sobre una forma de ser. Es como capturar el espíritu de la época, o tratar de hacerlo más bien, y hablar de algo que lo encuentras desde la más alta socialité hasta personas que están en el opuesto de la cadena alimenticia de la economía nacional. Pero la cosa es hablar de ansiedad por el estatus y sobre todo de vivir pendiente de la pupila ajena antes de lo que traes dentro y de quién eres, ¿no?